En Nicaragua, los embarazos en adolescentes se vienen dando con mayor frecuencia. Se debe que hay poca educación sexual y reproductiva tanto en colegios, universidades y sobre todo en los hogares, por lo que se ha venido convirtiéndose en un problema estructural, dijo el ginecólogo José Antonio Delgado. Muchas veces nos enfocamos, sí, las embarazadas, adolescentes, pero no, el embarazo no deseado se da en las adolescentes, en las jóvenes, en las mujeres adultas. Hay mujeres de 40 años que salen embarazadas y son embarazos no deseados. El punto para mí es el embarazo no deseado. El embarazo no deseado por la mujer o no deseado por el varón. Y si hay un conflicto de intereses en esta situación, puede generar daño a la salud cuando una mujer o un varón lo induce o lo obliga a interrumpir el embarazo. El problema no es tanto el embarazo en adolescentes. El problema es que estamos hablando de adolescentes que tienen embarazos no deseados, embarazos que no pueden enfrentar desde el primer momento de su relación sexual, no tienen la responsabilidad de evitar el embarazo, de evitar una infección de transmisión sexual, no se lo comunican a sus padres. Entonces el problema va más allá de un embarazo en la adolescente. El problema tiene que ver con algo, con situaciones estructurales de conocimiento. Hace unos años, más o menos por el 2010, se aprobó un documento sobre salud sexual y reproductiva que iba dirigido a dar la educación sexual en los colegios de primaria y secundaria. Lamentablemente, como sucede en estos casos, en algunas ocasiones, se metió la parte religiosa, que no son médicos, que no saben de medicina, en algunos casos, ¿verdad? Porque hay religiosos que sí estudian medicina o psicología, pero se fue por la parte religiosa y el documento no se aprobó. Solamente se elaboró. Delgado manifestó que también influye la falta de comunicación con los padres y la falta de conocimiento del tema, ya que muchos tienen la misma deficiencia de salud y educación reproductiva. Yo le hago un llamado a las madres de familia que le dicen a las hijas: si venís con una panza, te mato. Lógicamente, esa adolescente, si llega con una panza, con un embarazo no deseado, si le digo a mi mamá, me mata. Si el papá le dice, si aquí me traes un hombre, yo lo mato, entonces nunca va a llevar al novio, porque el papá le ha dicho a la hija adolescente, el día que me traigas un hombre aquí, yo le meto un machetazo. Y eso no estoy exagerando, eso pasa en la ciudad, con gente preparada, como decía mi abuela, que amenazan a sus hijas si salen embarazadas, si traen un novio, o le dicen al hijo, si vos embarazás a una mujer, te corro de la casa. Entonces el adolescente no le va a decir. Esos temas tenemos que verlo porque está más allá de la educación sexual al adolescente. Falta de comunicación. Noticias 12, Darlene Téllez.